Lupita. Perdón, me encanta el opening. Muy buenas a todos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que se bastante bien. Más comentar más el capítulo número 9 de Lupita. Perdón. Vale, ¿qué pasa en el último capítulo? Cada vez deja más rayante las cosas, de verdad, te lo juro. Sobre todo la luna es muy sospechosa, no lo sé. En fin, bueno, les explica cómo. Perdón, nos explica Peta cómo esos virus, pues vamos a llamarlos así, se multiplican cada vez que comen algo. Se multiplican y se subdividen en su tamaño, así. Como estáis viendo ahí, le ponen un montón de platos null. Los platos de Peta y su comida basura. Y se siente mal, pobre Peta. En fin, luego van a ataque y todo. De defenderse, y después tenemos una escena súper malta triste. ¿Por qué? Porque de repente los virus se pueden transformar en cualquier cosa, se transforman como en un Kamen-kun se transforma. Y claro, Null empieza a recordar y fue, ya sabemos cómo murió Peta, murió atropellada por un camión. Porque vemos un flashback, varias veces un flashback de que Beca se está despidiendo Peta de su hermana. Y claro, después un camión aparece, está ahí tirada en el suelo, Null. Perdón, Peta, está matida en el suelo. Y pues nada, empieza a tener traumas, ya eso le impide moverse, le acaba salvando Peta. Entonces, ¿qué fue? Super mega ultra hiper sad y épico a la vez, como salió. En fin. Dice, tío, joder, Camión Con, quitando vidas, como siempre. Maldita sea, Camión Con. En fin, capítulo número 9. La hermana es un martillo salvaje. Errores que crecen más y más, incluso si explota con arroz frito oscuro como trampa. No puede ponerse al día, además, se fusiona y se vuelve enorme. ¿Cuál es la medida secreta que Null ha tomado frente al tremendo poder regenerativo? Vale, estamos viendo aquí los Power Rangers, perdón, de Null y Peta. No, mentira, es broma. Hostias, se han multiplicado a más tamaño. Fuck. Se han fusionado y se han convertido en la masa. Pero en varias masas. Wow, peligro. Bueno, que es verdad, vamos a ver. ¿Quieres que haya hecho Peta algo para? No le quiero que haya dicho para que impida que sigan replicándose. Porque se están regenerando también. O sea, en plan, tú dices, what the fuck está pasando aquí, ¿verdad? No, transformación robot. ¿Están en la escuela o qué? Joder, chaval, debe medir por lo menos unos 5 o 6 metros de. No, perdón, 5 o 6 metros. ¿Qué digo? Casi 10 metros de altura. La Virgen, venga, petanés, explótalos. No sales nada. A ver, pues. Estamos. Ya casi era la recepción, por cierto. Es lo que te iba a decir. Tres capítulos y se fue a la mierda ya en un peta. Y quiero ver qué coño es el juego. Es que tengo ganas. Quiero saber cómo va a ser el juego. Es que ya le estoy teniendo muchas ganas. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo, vale. Hasta la próxima.